¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a abrir 50 Gallery Case, nuestra apertura más grande, buscando, por supuesto, la M4, no, ese sería idílico, la Glock y también un Kukri, que solo hemos conseguido uno en lo que llevamos de juego. Así que nada, vamos al lío, chicos y chicas, y vamos a ver si nos toca algo. Lo primero, ¿qué tal estáis? Espero de corazón que hayáis pasado un muy buen día. ¿Cómo lleváis el pase de batalla, chicos? ¿Seguís farmeando estrellas? ¿Ya estáis más tranquilos? Yo no os voy a engañar, de momento estoy tranquilo. ¿Por qué motivo? Porque farmé muchas estrellas para generar contenido, sobre todo para abrir llaveritos, para abrir, por supuesto, cajas, pero a partir de ahí yo creo que lo que me queda lo voy a conseguir o bien haciendo contratos para atraer contenido al canal, uy, hubiera sido muy bonito eso, o bien, chicos y chicas, lo que haré es literalmente comprar lo que necesite, ya sean llaveros, que se están poniendo muy de moda, chicos y chicas, y bueno, buscando los mejores patterns, básicamente, porque lo dicho, subí un vídeo el lunes hablando de los mejores patterns. Me habéis dicho que hay más. ¡Ay, Dios mío! ¡Que acaba de pasar la M4! ¡No! Lo dicho, me habéis dicho que hay más. Y sinceramente, a mí, junto a las pegatinas y, por supuesto, las armas de colección, me resulta lo más interesante. ¿Por qué motivo, chicos y chicas? Porque, muy poca gente está prestando atención a los llaveros desde mi punto de vista, sobre todo a los patterns. Y ahí es cuando hay que aprovechar, ¿no? Buscar los mejores, porque en cuanto desaparezca este pase de batalla... Acaba de volver a pasar el M4, la madre que me puto parió. En fin, cuando desaparezca este pase de batalla, los llaveros estos ya desaparecen. No habrá más, habrán distintos, pero lo dicho, no habrá más. Oye, lo de que esté pasando una roja en cada puta caja y no me esté literalmente tocando una, me está poniendo un poco nervioso. Pero en fin, chicos y chicas, tema pase de batalla, ¿vale? Varias cosas que comentar. Lo primero, los pases de batallas han venido para quedarse, porque desde un correo de Valve nos hemos enterado de que no va a ser el único pase de batalla que va a haber. No sabemos la duración de este, pero en cuanto se acabe, habrá otro. No sé si será con llaveros, no se sabe si será con agentes, parches, lo que sea, pero habrá más pases de batalla. ¿Cuántos pienso que habrá en un año? Desde mi punto de vista, conociendo a Valve, uno. Y si somos optimistas de cojones, dos al año. Desde, bueno, la Deagle va a desaparecer en 3 meses, por lo tanto podemos intuir que la Deagle en diciembre, chao chao. Así que a partir de ahí, chicos y chicas, bueno, diciembre, enero, no estoy muy seguro. Hombre, una rosita, la que me tocó la última vez, Epicenter, chicos y chicas, en estado de fiel, TST018, no está mal. Para hacer a lo mejor algún contratito de la M41S, que lo dicho, no me tocó en el vídeo de contratos. De hecho, fue el único que fallé, pero el importante lo conseguimos, que fue el de las armas de colección. Que, por cierto, ¿qué voy a hacer con ellas? ¿O qué es lo que pienso de ellas? Conseguimos el AVP, que es el arma, si no me equivoco, más cara actualmente. Aunque pienso que el AK de Overpass la va a superar, ¿eh? Yo me tengo la moja detrás de la oreja que el AK de Overpass la va a superar. La M4 Fade, yo dudo, y lo digo totalmente en serio, que ni aun acabándose el pase de batalla mañana, eso sea un arma que vaya a valer más de 500, 600 euros en un futuro. De mi punto de vista, yo le daría caña, chicos y chicas, al AK o a la VP. El AVP, es que el AVP, chavales, o sea, voy a ser totalmente honestos. Y fíjate que la tengo, ¿eh? Esta AVP, me la pones en una categoría morada o rosa de una caja y me lo creo. Es que compara esto con... vamos a ver, dame... Pues fijaros, con esto, que ya dices, oh, mama, fijaros si hay diferencia. Compararlo con esto... Que la Príncipe, fíjate que no es mi favorita, pero está de puta madre. No sé si tengo alguna más de colección ahora que caigo. O sea, no quiero poner la Dragon Lore, que sé que es de colección, pero no es de operación. Pero entendéis a lo que voy, ¿no? La diferencia es abismal, chicos. La diferencia es abismal. Lo dicho, no sé si subirá el AVP, si se quedará... Yo pienso que se va a mantener por el hecho de que nadie la quiere. ¡Tajata! ¡Conseguimos la Glock! Sí, está mejor que Fieldtester. La conseguimos otro día en Keydrop en Fieldtester. Por favor, que sea Factory.
¡Ay, Minimal! Bueno, a ver, voy a ver su precio, chicos y chicas. Está a 66 euros. No se puede ver el precio desde aquí porque, como veis, está lo del Trainlock este. Y ahora cuesta saber el precio. Nada más la consigues, que por cierto, tenemos que hablar de eso. El tema de los 7 días después, chicos y chicas, de conseguir la skin. A mí no me gusta. A ver, a mí no me gusta para nada. ¿Por qué motivo lo digo? Porque lo que molaba, al menos a mí me hacía ilusión, era, yo que sé, hacer un vídeo, abrir cajas, o vosotros vimos en vuestras casas, y si te tocaba una rosa, una roja de la nueva colección, venderla inmediatamente, y ahí había, no sé, un algo, ¿no? Un aliciente. El tema de los 7 días, decidme en los comentarios qué os parece. Desde mi punto de vista, hará que se regule todo muchísimo más, que no se disparen tanto los precios, porque una vez pasan 7 días, hay muchísimas armas que se pondrán a la venta pasado ese tiempo, y la cosa debería estar más tranquila. Así que, por el tema especulación, lo entiendo y lo apoyo. Por el tema salseo y tal, me toca un poquito las pelotas, pero bueno. Y esto da igual que sea abriendo cajas o recibiendo un tradeo, etcétera. Porque yo, por ejemplo, he recibido 2P250 Whiteout, que las quería para venderlas y, evidentemente, abrir más cajas, hacer contratos, generar contenido, y aún no puedo venderlas, chicos y chicas. Por lo tanto, tendremos que esperar. Así que nada, más allá de eso, chicos, lo que os he comentado, me gustaría meterme un poquito más en el tema llaveros. Puedo tantear hacer un vídeo de inversiones, ya me diréis si os gusta. Y lo dicho, no vayáis a por la Deagle, por el amor de Dios, es lo peor que podéis hacer. Pegatinas, de puta madre. Llaveros, si os toca buen pattern, de puta madre. Colecciones, si os tocan buenas armas, de puta madre. Pero me entendéis, ¿no? La caja, he visto más o menos cómo ha ido oscilando los precios. El precio más bajo de las cajas han sido 0,88 euros, que creo que es un dólar prácticamente. Ahora mismo están a un euro, que supongo que será un euro, o sea, 1,15 dólares o por ahí. ¿Qué va a pasar con esta caja? ¿Creo que va a subir o que no va a subir o qué va a pasar? Desde mi punto de vista, yo creo que no. O sea, me refiero, subirá porque es una caja finita. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se acabe el pase ya no habrá más drops. Y en ese sentido lo entiendo, y por ende la gente va a pensar que se va a encarecer bastante. Pero el grandísimo problema es el cuchillo. El cuchillo Kukri es un cuchillo que se puede conseguir de la caja Kilovatio. Si hubiera sido un cuchillo totalmente único, esta caja podría haberse revalorizado una barbaridad. Os puedo poner un ejemplo de cajas que se han revalorizado así, si no me equivoco. Quiero pensar que la Operación Hydra era la caja que tenía los cuchillos, o sea, los guantes Pandora, ¿no? Si no recuerdo mal, una Operación Hydra que, como sabéis, ha pasado ya mucho tiempo y ahora la caja está inmensamente cara. También está, si no recuerdo mal, porque ya la memoria me baila, la Oni Taiji. ¿Y qué ocurre? Que esos cuchillos son muy, muy, muy valorados por el tema de esos guantes, perdonad, por el tema de su exclusividad, porque hay en un par de cajas y ya está. Si no me equivoco, en la Globe Case 1 y la Operación Hydra. Y solo están en esas dos cajas. ¿Qué pasa? Que la Globe Case ha pasado muchísimo tiempo. Aparte de que eran los primeros guantes del juego. En el caso del Kukri, pues las skins no es que llamen mucho. Tienes el Kukri Fade, que está muy guay. De hecho, Kukri es uno de mis cuchillos favoritos en cuanto a animaciones. Tenemos el Crimson Web. Tenemos el Case Hardener, que te puede dar un Blue Gem. Vale, pero a partir de ahí, todo lo que te toque es basura. Y es una realidad. Entonces, esta caja puede subir algo, chicos. Que a lo mejor en unos años puede valer 2 euros. Me lo puedo llegar a creer. A lo mejor la M4 esta sube de precio porque es una skin de pase batalla. Me lo puedo creer. Pero no flipéis mucho con las cajas. Para mí la clave va a estar en los patterns de los llaveros. Veremos si acierto, veremos que no. Que ya, como sabéis, luego puede pasar cualquier cosa. Y por cierto, el otro día, que he visto ahora la M249 esa, nos tocó la Negev. No, bueno, me vale para terminar. Oye, bueno, Battle Scar, pero bueno, son dos skins que quería, tanto la Glock como el AK. De puta madre, solo nos falta la M4. Que si no me equivoco era, no la vendí, esta de aquí. Esta track, fijaros, chavales,
tiene 0,002. Mira, lo voy a ver ahora mismo, a ver si ha cambiado la cosa. Y de hecho, así veo si he conseguido alguna skin que merezca la pena en cuanto a Float. Pero bueno, el AK, por cierto, 20 euretes, no está nada mal. La Glock, que hemos dicho, 60. La Epicenter, que creo que nos había tocado, sí, en esta apertura, 10 euros. Y la M249, chavales, es el Float, atención, número... Pues no tengo ni puta idea porque no se carga, pero que yo sepa, era la tercera del mundo. La guardaré por si hay alguien que quiera hacer un contrato y la quiera, pues sacarle un poquito de provecho. ¿Vale 3 euros esta? Pues a lo mejor sacar 10 euros, qué sé yo. Pues nada, chavales, con esto me despido. Como siempre, esperando de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!